Ross, Podría hablar contigo? Ah, por supuesto, Donald. Hemos recibido reportes de un comportamiento muy agresivo de tu parte. ¿Qué? In this video, you're going to learn Spanish with friends. This is from a hilarious episode about Ross's sandwich. You're going to start by watching part of the scene with the Spanish subtitles. Then, we're going to review each line in slow Spanish so that you understand every word. Make sure you watch until the end to see how much you've learned and to find out what happens to Ross. Let's begin. Ross, ¿podría hablar contigo? Ah, por supuesto, Donald. Hemos recibido reportes de un comportamiento muy agresivo de tu parte. ¿Qué? Cartas de amenazas, negarse a terminar las cosas. Parece que las personas te llaman ahora demente. Bueno, sí. <laughs> Queremos que hables con un psiquiatra. Ah, oh, no, no. Usted, usted, usted no lo entiende. Esto es tan tonto. Esto es solo por causa de un sándwich. ¿Un sándwich? Sí, es que mi, mi, mi hermana prepara unos fabulosos sándwiches de pavo. Ah. El secreto es que le pone una rebanada extra de pan remojada en salsa en medio. Le digo que es fabuloso. <laughs> Entonces, eh, yo pongo mi sándwich en el refrigerador de aquí y. Eh, <laughs> eh, te diré una cosa. Eh, lo lamento, yo. Eh, yo me comí ese sándwich. No. <laughs> ¿Se comió mi sándwich? Eh, Ross, ¿podría hablar contigo? Ross, ¿podría hablar contigo? Ross, ¿podría hablar contigo? ¿Podría hablar contigo? Ah, por supuesto, Donald. Ah, por supuesto, Donald. Ah, por supuesto, Donald. Ah, por supuesto, Donald. Hemos recibido reportes de un comportamiento muy agresivo de tu parte. Hemos recibido reportes de un comportamiento muy agresivo de tu parte. Hemos recibido reportes de un comportamiento muy agresivo de tu parte. Hemos recibido reportes de un comportamiento muy agresivo de tu parte. ¿Qué? 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 ¿Cartas de amenazas, negarse a terminar las cosas? 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 Parece que las personas te llaman ahora. Demente. Parece que las personas te llaman ahora demente. Parece que las personas te llaman ahora demente. Parece que las personas te llaman ahora demente. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Queremos que hables con un psiquiatra. 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 Ah, no, no. Usted, usted, usted no lo entiende. Ah, esto es tan tonto. Ah, no, no. Usted no lo entiende. Ah, esto es tan tonto. Ah, no, no. Usted no lo entiende. Ah, esto es tan tonto. Oh, no, no. Usted, usted, usted no lo entiende. Esto es tan tonto. Esto es solo por causa de un sándwich. 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 ¿Un sándwich? ¿Un sándwich? ¿Un sándwich? Un sándwich. Sí, es que mi hermana prepara unos fabulosos sándwiches de pavo. Sí, eh, es que mi hermana prepara unos fabulosos sándwiches de pavo. Sí, es que mi hermana prepara unos fabulosos sándwiches de pavo. Sí, eh, es que mi, mi, mi hermana prepara unos fabulosos sándwiches de pavo. El secreto es que le pone una rebanada extra de pan remojada en salsa en medio. El secreto es que le pone una rebanada extra de pan remojada en salsa en medio. El secreto es que le pone una rebanada extra de pan remojada en salsa en medio. El secreto es que le pone una rebanada extra de pan remojada en salsa en medio. Eh, le digo que es fabuloso. 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 <laughs> Entonces eh, yo pongo mi sándwich en el refrigerador de aquí y... Entonces eh, yo pongo mi sándwich en el refrigerador de aquí y... Entonces, eh, yo pongo mi sándwich en el refrigerador de aquí y. Entonces, eh, yo pongo mi sándwich en el refrigerador de aquí y. <laughs> eh, te diré una cosa. Eh, lo lamento yo. Eh... Eh, te diré una cosa. Eh, lo lamento yo. Eh... Eh, te diré una cosa. Eh, lo lamento yo. Eh... As you can see. Watching real life content with subtitles to help you follow along is an amazing way to learn Spanish effectively. With fluent use interactive subtitles, you can do exactly that, but with a huge advantage of being able to roll over every word and get its definition right away. You will also find examples of each word used in context, both in written sentences and in videos, so you can also hear how native speakers pronounce and use those words in different situations. There's a link to a free trial in the description for you to check it out. It's the perfect way to learn to speak like a native, so you cannot miss it out. Eh, te diré una cosa. Eh, lo lamento. Yo, eh, yo me comí ese sándwich. 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 No. <laughs> ¿Se comió mi sándwich? ¿Se comió mi sándwich? Mi sándwich. Se comió mi sándwich. ¿Se comió mi sándwich? Fue una equivocación, le pudo pasar a cualquiera. 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 Ah, ¿en serio? Ah, en serio. Ah, en serio. Ah, ¿en serio? Usted confundió su propio sándwich de pavo con mi fabuloso. Usted confundió su propio sándwich de pavo con mi fabuloso. Usted confundió su propio sándwich de pavo con mi fabuloso. Usted confundió su propio sándwich de pavo con mi fabuloso. No, yo. Eh... No, yo. Eh, no, yo... Eh. No, yo... Eh, ¿Usted tal vez recuerda haber visto una nota encima de él? ¿Usted tal vez recuerda haber visto una nota encima de él? ¿Usted tal vez recuerda haber visto una nota encima de él? ¿Usted tal vez recuerda haber visto una nota? Encima de él. Tal vez eso fue un chiste o... Una broma o algo así. Tal vez eso fue un chiste o... Una broma o algo así. Tal vez eso fue un chiste o una broma o algo así. Tal vez eso fue un chiste o... Una broma o algo así. Eso decía que era mi sándwich. Eso decía que era... Mi sándwich. Eso decía que era mi sándwich. Eso decía que era mi sándwich. No, 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 cálmate, ¿quieres? 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 Ven a ver a mi oficina. Parte de él debe estar en la basura. Ven a ver a mi oficina. Parte de él debe estar en la basura. Ven a ver a mi oficina. Parte de él debe estar en la basura. Ven a ver a mi oficina. Parte de él debe estar en la basura. ¿Qué, qué? Uh, pues era muy grande. ¿Qué qué? Eh, pues era muy grande. ¿Qué qué? Eh, pues era muy grande. ¿Qué, qué? Uh, pues era muy grande. Eh, tuve que tirar la mitad. 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 Uh, usted, 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 usted tiró mi sándwich y ya. Usted, usted, usted tiró mi sándwich y ya. Usted, usted, usted tiró mi sándwich y ya. Usted ¿Usted, usted tiró mi sándwich y ya. Mi sándwich! Mi sándwich! Mi sándwich. Mi sándwich. Mi sandwich? Mi sándwich. Mi ¿Mi ¡Mi ¿Eh? Ross, ¿podría hablar contigo? Ah, por supuesto, Donald. Hemos recibido reportes de un comportamiento muy agresivo de tu parte. ¿Qué? Cartas de amenazas, negarse a terminar las cosas. Parece que las personas te llaman ahora demente. Bueno, sí. Queremos que hables con un psiquiatra. Ah, oh, no, no. Usted, usted, usted no lo entiende. Esto es tan tonto. Esto es solo por causa de un sándwich. <laughs> ¿Un sándwich? Sí, eh, es que mi, mi, mi hermana prepara unos fabulosos sándwiches de pavo. El secreto es que le pone una rebanada extra de pan remojada en salsa en medio. Eh, le digo que es fabuloso. Entonces eh, yo pongo mi sándwich en el refrigerador de aquí y... Eh, te diré una cosa, eh, lo lamento, yo, eh, yo me comí ese sándwich. No. ¿Se comió mi sándwich? Fue una equivocación, le pudo pasar a cualquiera. ¿Ah, en serio? ¿Usted confundió su propio sándwich de pavo con mi fabuloso? No, yo. Eh... ¿Usted tal vez recuerda haber visto una nota encima de él? Tal vez eso fue un chiste o. una broma o algo así. Eso decía que era mi sándwich. Eh uh, no no no, cálmate, <laughs> ¿quieres? Ven a ver a mi oficina. Parte de él debe estar en la basura. ¿Qué qué? Eh pues era muy grande. Uh, tuve que tirar la mitad. Uh, usted 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 tiró mi sándwich y ya, uh, uh, ¿Mi mí, ¡sándwich! Mi sándwich. Also, make sure you check out our previous video Learn Spanish with a Movie up. You'll learn lots of new Spanish words with a fun movie trailer.